Hablar de corrupción es muy importante, es esencial para el desarrollo de los países, porque la corrupción es un flagelo para el desarrollo, es un ancla para el desarrollo de los países. Cuando hay corrupción, los pobres sufren, sufren el doble, pagan mordidas, pero además los servicios que reciben del Estado son de peor calidad. La corrupción afecta el clima de negocios, la competitividad de los países. La corrupción no permite que haya reglas de juego claras, no permite que haya confianza en las instituciones públicas, entonces se debilita el tejido de la sociedad y la confianza en las instituciones. La corrupción no permite realmente que los países puedan despegar. Entonces hay que hablar de corrupción, pero hay que hablar no solo de la corrupción como un síntoma, hay que hablar de las causas de la corrupción. ¿Qué es lo que produce la corrupción? ¿Cuáles son esas debilidades institucionales que existen? Y para eso hace falta traer a los distintos sectores de la sociedad a la misma mesa. La corrupción nunca es solamente una responsabilidad del gobierno, también hay una corresponsabilidad del sector privado, de la propia sociedad civil. Nosotros lo que decimos es que cuando existe corrupción, existe un equilibrio de baja productividad, bajo rendimiento, del cual algunos se benefician y muchos se perjudican. La pregunta es cómo se hace para romper ese equilibrio y llegar a un equilibrio de mayor rendimiento donde todos podamos beneficiarnos.